Para Patricia Marroquín de Morales. Con esfuerzos unidos hay que caminar y de sol a sol. Y la gorra para el señor ministro de Educación, para que las autoridades reciban a las personas quienes harán efectivo este programa. La educación inicial para la niñez de 0 a 4 años de edad da su primer paso en Guatemala con el programa Acompáñame a Crecer, el cual fue presentado hoy por el presidente Jimmy Morales, la primera dama de la nación, Patricia Marroquín, y autoridades del Ministerio de Educación. ¿Y dónde se va a hacer? Esto se desarrollará en espacios que le llamamos CECODIT, Centros Comunitarios de Desarrollo Infantil Temprano. Son espacios que no necesariamente van a contar con un aula, un edificio, sino espacios cercanos a las familias, porque lo que no queremos es que las madres de familia tengan que caminar largas distancias para ir a un taller, a una discusión, a una jornada de acompañamiento a sus hijos, sino lo más cercano a su hogar. Y las personas que contrataremos, especialmente los gestores educativos, deben hablar el idioma y deben ser de las comunidades para que se atienda a las madres de familia en su idioma y se promueva que los niños de la primera infancia aprendan a dialogar en principio en su idioma materno. El proyecto educativo cubrirá inicialmente a 25 municipios de Alta Verapaz, Chiquimula, Quiché, Totonicapán y Sololá, seleccionados por aspectos como la población bilingüe, así como la baja cobertura en la formación preprimaria, pobreza extrema y desnutrición aguda, entre otros. Esta entonces es una verdadera apuesta en favor del desarrollo del país. Todos estamos altamente comprometidos en hacer posible que esta acción llegue a tener los frutos esperados. La cartera invertirá 11 millones en el programa, cuyo objetivo es propiciar el desarrollo temprano de los menores desde un enfoque integral basado en los derechos humanos, interculturalidad, equidad, género y otros. El futuro de los niños es hoy. Si lo dejamos para mañana, puede ser muy tarde. Hoy insto a todos los presentes acá a que sigamos trabajando fuertemente para que este programa sea un éxito y perdure con el tiempo. Todos sabemos que la educación es vital para el desarrollo de una nación, así que actuemos juntos para tener cada día niños más sanos y con mejor educación, quienes serán los ciudadanos del futuro. Acompáñame, un programa de educación inicial, que es cuando los niños y las niñas empiezan a tener la necesidad de la formación y el crecimiento de su cerebro, con todas esas conexiones neurales para que puedan tener todo el desarrollo necesario. Programas como este nos ayudan a extender precisamente hacia atrás esa lucha que tenemos contra la desnutrición, contra la falta de estimulación. Profesionales en salud afirman que los primeros 24 meses de vida del niño son fundamentales para su futuro, especialmente cuando se trata del desarrollo más rápido del cerebro, que va desde los 12 hasta los 24 meses.